Buenos días. Parece que se me acaba de romper. Hostia. Parece que sí. Voy a tener que comprar otro. Se me acaba de romper. Menos mal. Bueno. Pues nada, me he escapado de casa porque está la mujer de Zafarrancho, la cría mayor ya está pidiendo una habitación y como este año no nos vamos de vacaciones, estoy de vacaciones pero no nos vamos a ningún sitio, pues están aprovechando haciendo cambios de muebles y tal, porque claro, la cría mayor ya pide habitación y nada. No sé si se escuchará bien, tenía pensado venir con un micro que me pillé en AliExpress. Ya os pasé algunos el enlace por algún grupo. Pero lo he cogido, lo he enchufado y no tenía batería. Y he cogido y como me he escapado de casa, pues espero que se me escuche bien. Estoy intentando alzar un poquito más la voz, aunque no es lo mío. Pero bueno. Debéis estar pensando, ¿qué hace el zumbao este con la chaqueta? Pues hace una horita estábamos a 12 grados aquí y fresquitos, y fresquitos. Ahora no lo he mirado. No sé, ahora no, ahora mismo no os puedo decir porque si no tendría que cortar el vídeo, pero ya ha subido, ya se está mucho mejor. Pero como aquí hace sombrita y tal, digo, llévate la chaqueta y la verdad es que se agradece. Qué bueno. Nada, ayer fuimos a Andorra. No vale la pena ya. Y más desde que quitaron el punto de Trubada, supermercado que había inmenso, donde podías encontrar muchas chuches de los nuestros. Lo quitaron y han abierto un Carrefour, una tienda de ropa. Nah, ahora no vale nada. Bueno, yo pasé por mi tienda, por mi cuchería de referencia, Salaber. A Ramona, por suerte estaba Ramona. Estuve un rato hablando con ella. El trato es de 10. Pero de 10. Estuve un rato charlando con ella y bueno, que ella se encuentra mucho mejor y tal. Y me alegré. Me pillé una Classic. Ya os la enseñaré. Algunos ya la habéis visto, pero de la colección Al-Ándalus. Bueno, creo quiero hacerla. Son una serie de 7, o sea, no son. No va saliendo una cada año. Hay 7. Y como la semana que viene iremos un día a la playa, no me queda otra. Odio la playa. Pues he visto que tienen alguna más, pues me pillaré otra. Así ya solo me faltarán 5. 5, porque son 7. 5, 5. Estoy viendo desde aquí unas vaquitas. Están a lo lejos, ¿eh? La otra casa de payés que hay ahí delante. Están pasturando. Ya digo, hoy no tenía pensado grabar ni nada, ni salir. Aparte, no. Me he traído dos cuchillos para hacer cuatro puntas, pero no sé ni si saldrán de la mochila. Se está tan a gusto aquí, tío, que. Espero que se me escuche bien, porque la última vez que grabé desde aquí no se me escuchaba bien por la distancia. Pero es que como el suelo está. Es muy difícil colocar. Por ejemplo, yo aquí delante no podría colocármelo porque está así la. Que no me veis. Bueno, no sé si se parecía un poco. Pero bueno, hace pendiente. Tengo la cueva justo aquí. Entonces, no hay sitio donde, digamos, pueda colocar el trípode. Por eso os digo, quería haber traído el micro, pero no tenía batería. Me costó. Por eso que entráis en AliExpress, que sale el Choice. Que hay productos por 2 euros, 3 euros, 4 euros. Lo cogí y voy a probar. Y no funciona ni con Bluetooth ni nada, ¿eh? Lo enchufas, lo conecto. Y se escuchaba de puta madre. Pero no tenía batería. Te viene con un cable
micro USB de esos, tipo C, no sé cuál es. Te lo enganchas aquí. Uy. Qué susto, un perro. Antes lo he visto subiendo por la carretera. Debe ser de la casa de payés de aquí o algo, yo lo sé. Ah, no, por ahí abajo, por ahí arriba hay un hombre. Ya sé de quién es. Ya lo conozco. Me va a asustar el cabrón. Pues ya os digo, ayer en Andorra hacía una rasca. A ver, si, míralo. ¿Lo habéis visto, no? Pues eso. Se ha presentado. Pues hacía una rasca. Era las 2 de la tarde. Y nada, fuimos a McDonald's a comer. Porque siempre vamos a una pizzería, pero yo todavía no puedo. Voy poco a poco, es un proceso lento y tal. Pero bueno, poquito a poquito. Entonces fuimos a McDonald's y tal, y aquello que sales a fumar un cigarro y tal. Con el sol y todo, decías, joder, joder, te rasquilla. Ya digo, parece que el verano aquí ya se ha acabado, llevamos unos días que tela. Sí que ha hecho mucho calor. Pero bueno, lo normal, estamos en agosto. Que le dicen, ola de calor, ola de calor. Por lo que toda la vida ha sido el verano. Sí que es cierto que cada año va subiendo un pelín más la temperatura. Pero nada, es una o 2 semanas, no más. Pasa que parece que ahora todo es. Uf. Pues ya os digo, me he traído dos, pero me parece. Es que lo que os digo, como. Hay veces que me apetece, pero hay otras veces que no me he traído ni la Hasman, o sea, ahí se ha quedado. Me he traído el Montañola y el último que me llegó, el Tonight. Pero, si hay algo mejor que esto, tío. Que llegas aquí, te coges el café, te sientas. Lo mejor que hay. Echará un cuervo, las vacas por ahí. Ahora correr una brisilla guapa. Así fresquita que dice, hostia, se está de puta madre. Hoy se está de puta madre aquí. Todos los días pegaba el sol y calor, normal. Pero hoy, pues, de lujo. Hoy está de lujo. Pero ya te digo, esta mañana, cuando he salido. Me fumo un cigarro al parking. Si está por ahí todavía el perro. Y aquello que sales con el pijama y coño. Entra para adentro, me he puesto el pantalón largo, la chaqueta. Y digo, joder, pero estamos a 12 grados y frescos, ¿eh? La Virgen, tío. Tiene que haberlo hecho más largo. Me quedo con ganas de más. Soy muy cafetero, muy.
perdonar si me callo, pero es que es una pasada. Y a ver si veáis. Es la cueva. Y por allí, no sé cómo se verá porque ahora no me veo yo, ¿eh? Acá hay dos sitios por donde llegar aquí. Si vais por esta. Espero que se vea, ¿eh? Porque no veo el móvil. Por esta carretera para arriba. Y vais por la carretera. Para arriba, para arriba, para arriba. O. Así. Si subo por ahí arriba, vas a parar en la misma carretera y topa allá, está mi casa. Pero os digo, es que estar aquí es. Ya os digo, se ha convertido en mi rincón. Y a 5 minutos de mi casa, ¿eh? Y es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Me falta más café, eso sí. Pongo un alargo aquí un día. Me pongo la cafetera aquí. Y anda que no. Pero qué pasada. El otro día vi, ayer vi el vídeo de Alfredo. No sé si lo habéis visto. Se cruza con una hembra de jabalí, con sus cachorros. Una hembra de corzo. Buah, pasada, tío. Aquí yo todavía de momento solamente voy una vez con un jabalí. Qué susto. Pero con el coche por la mañana sí. Cuando no es un zorro es un corzo, cuando no es un jabalí, cuando no es una especie de hurón, no sé cómo lo llaman aquí. Pero es precioso. El otro día casi un murciélago se choca con el coche. Y un mal adiós. Cuando no es una cosa es otra. Pero bueno, es lo que hay. Viviendo donde vivo. Pero os digo, os me repito, Sobre todo había cogido el Tonaif para hacerle un par de pruebas, todavía no lo he probado, bueno, no he tenido tiempo, con la mierda esta no he podido. Pero es que no me apetece. Es que llegas aquí y parece que te limpias, tío. No tendré un cigarro, me vais a perdonar, pero me apetece un huevo. Bueno, un huevo no, me apetece un cigarro. Y a ver si vemos el vídeo de Iván, que está desconectado totalmente. No, por lo que sé, no tiene cobertura. Pero mejor, así desconectas, chaval. Así desconectas, tío. Si no tienes cobertura, desconectas, pero total. Está pendiente de todo el día del puto móvil. Hostia, lo que no sé si me ha traído mechero. Ah, sí, menos mal. Siempre tengo mecheros por todos lados. Pues ayer, hablando con Ramona, la mujer está de Andorra, tiene una tienda de cuchillería y tijeras, tiene un poco de todo, ¿no? Estuvimos hablando del tema Victorinox, de lo que está pasando, y claro, dije las Classic, tal, me pillé una Classic. Bueno, ya os lo he dicho antes. Me ha dicho que están los distribuidores y las tiendas, sobre todo con lo que son las exclusivas, están muy cabreados con Victorinox. Que llegan muy pocas unidades. Incluso habían hablado de las unidades que les mandan devolverlas. No sé si era verdad o no, pero la mujer me dijo, dice, yo antes me sabía los precios de todas. Dice, no me hacía falta. Dice, ahora es que. Dice, unas subidas de precio exageradas. Dice, la verdad es que se cambiaron, yo no lo sabía, cambiaron de dirección en Victorinox. Ahora se ve que hay gente más joven y dice, nos están volviendo locos. Dice, precios abusivos, cosas sin sentido. Digo, no, no, digo, yo hablé con la. Bueno, estuvimos un rato hablando, os digo. Digo, yo llevo unos 2 años y algo, creo, coleccionando y he llegado a la conclusión que se acabó. ¿Que coja alguna? Sí, cogeré alguna.
alguna clase que me guste, o la Farmer X, por ejemplo, quiero cogerla, que digamos sería la Hasman en Alox, la Fieldmaster, que es la Hasman pero con Philips. Y poquita cosa más, ¿eh? Que salga un chollillo, un Wallapop y tal, bueno, pues venga. Pero nuevo, nuevo, nuevo. La Damasco, por ejemplo, una navaja Damasco. Damasco. Voy a llamarle Damasco. Unos precios que dices, pero en serio, tío. En serio. Si por ese precio un artesano te hace una virguería. Pero claro, como hay gente que no obsesionada, o sí, no sé cómo llamarlo, pero que claro, cada año sale una pieza y entre comillas estás obligado a cogerla, porque claro, si no pierdes el, como no la coges al momento, a los pocos meses se agotan o no. Y es más cara. Yo de Victorinos, sobre todo hay dos colecciones que quiero hacer. La de Al-Ándalus, porque son muy bonitas. Incluso la que cogí, hay algunas que vienen en relieve, muy bonitas. Y el precio en, tiene entre los 20 y 25 euros cada una. Depende de dónde la cojas. Y las de Ciudades de España. Que tengo pocas. Tengo, creo que Santiago Compostela. Y tengo dos, creo. Porque la otra que tengo es de Suiza. Y ya está. Creo que tengo dos, Santiago Compostela y no me acuerdo cuál es la otra. Pero bueno, de esos hay bastantes. No muchas, pero bueno, ya. Pero sobre todo son Spartan. Lo bueno es que todos, sobre todo son Spartan y no son muy caras. Pero ya está, ¿eh? Victorinos ya he llegado al tope. Me hubiese gustado mucho hacer la Hasman del año chino de, por ejemplo, el de mi mujer, de mis hijas y tal, pero ya se van unos precios que entre och de 75, 80 para arriba. Que se pudiera, pues sí, pero no, me voy a dedicar más a, ya he dicho varias veces, ya lo he dicho, y ya está. Que hago una navajilla del AliExpress. Si algún día puedo, tengo un cuchillo hace mucho, mucho tiempo en mente de hacerlo. Y el día que pueda, pues lo haré y ya está. Tengo la idea de eso, un cuchillo muy básico. Muy básico. Si puede ser convexo acero. Para tareas de batoning de fuet, batoning de queso, cuatro palitos. Y se acabó. Es lo que hago yo. No hago ni más ni menos. Hice batoning una vez. Me gustó mucho. Disfruté como un loco. Con el Nomad de mi colega y con el Celtíbero. Y disfruté. Sí, hostia, descargas adrenalina. Pero no es lo mío. No. Quizás algún día lo vuelva a hacer. Quizás. Pero ya os digo, lo hice una vez y ya está. Hostia, 20 minutos de vídeo. Me he puesto a hablar. Raro en mí, ¿eh? Pero bueno, es que estoy tan bien aquí, tío. Estoy tan despejado, tan tranquilo, tan. Y estaban haciendo zafarrancho, ya os digo, estaban haciendo zafarrancho en casa. Dijo, camas al yo de Uma. Me piro. Ahora cuando vuelva tendrán todo lo mío apartado. Ahora decide qué es para tirar y qué no es para tirar. Pero bueno. Claro, en el cuarto de mi padre donde tenía todos los cuchillos, las vitrinas, los cajones, las navajas. Ya tengo que ubicarlo en algún lado. Me he deshecho de mucha cosa. De mucha, mucha, mucha cosa. Pero son cosas que nos gustan. Ahora tengo un par de proyectos en mente, nada, tonterías de críos. Pero yo lo sigo diciendo. Sigo siendo un crío.
más son dos tonterías, ¿eh? De coleccionar una serie de personajes de que me gustan mucho. Y ya está. Pues bueno, peña, que ahora me he dado cuenta que llevo ya 20 minutos hablando. Madre de... Ya habéis cortado el vídeo seguro hace rato. Pues nada, peña, os voy a dejar y voy a disfrutar un rato más del momento. Voy a acabar el piti y voy a volver a ver qué me han liado aquellas mujeres. Hasta mi padre se ha salido de casa. Se te va, digo, y tanto que me voy. Ahora dentro de un rato vuelvo. Pues nada, peña. Nos vamos viendo. Adiós.